Países de todo el mundo se reúnen en Italia para mostrar su arte en la prestigiosa Bienal de Venecia. En los jardines de la Bienal se destaca el pabellón de Venezuela, construido por el célebre arquitecto italiano Carlo Scarpa. Allí tiene lugar la exposición de Alejandro Otero, artista seleccionado por su país para representarlo en este certamen internacional. La primera obra que acoge al visitante es una escultura frente a un gran panel fotográfico representando otra obra de Otero en el castillo Sforzesco de Milán. Otras esculturas de mediano tamaño se pueden ver en los jardines del pabellón. En el interior hay dos ambientes en penumbra. En uno se pueden ver proyecciones fotográficas y de video que dan una idea más amplia del trabajo del artista. La película Delta Solar y las cuatro estaciones de Ángel Hurtado sobre una obra de Otero es mostrada en tres idiomas. En el otro ambiente se pueden apreciar dibujos y maquetas de diferentes proyectos. Las maquetas se mueven gracias a pequeños ventiladores ocultos en la penumbra. En su versión definitiva deberán moverse por la fuerza del viento. Las paredes y valles de Venecia, donde se colocan los afiches, había uno que anunciaba una obra de Otero a gran escala, que podía verse desde el propio Gran Canal. Esta escultura titulada Abra Solar, de 17 metros de alto por 50 metros de envergadura, fue colocada estratégicamente frente a la estación del Vaporetto que conduce a la Bienal. La primera obra que tenían que contemplar forzosamente los visitantes a este importante evento era esta enorme escultura en acero inoxidable, cuyas aspas o molinos eran suavemente movidas por la brisa de la laguna de San Marcos. La gente tenía obligatoriamente que levantar la vista hacia la escultura. No podía pasar desapercibida a la mirada del público. Alejandro Otero, el creador de la obra, supervisa los últimos detalles. Parece comprobar su propia frase de que este es, precisamente, el siglo en que las utopías, al realizarse, se tornan hechos de lo cotidiano. En mi país creyeron en mis utopías. Un arte para la multitud en paralelo con el nuevo diálogo del hombre con el universo, con los elementos de la naturaleza. Obras para la brisa que acaricia al planeta. El público se interesó por Abra Solar. Pasado el primer momento de estupor, la gente se acercaba con cautela. Parecían pensar: es bastante extraño, es bello, pero ¿será seguro?
No faltaron los escépticos que miraban sin comprender. Siempre es difícil romper los moldes tradicionales a los cuales está acostumbrado el público. Toda obra novedosa o revolucionaria requiere una visión diferente, una visión pura, como la de los niños, los cuales no se hacen muchas preguntas y pueden disfrutar del arte a su manera y sobre todo, sin temor. La crítico de arte Bélgica Rodríguez, quien fue la proponente y organizadora de la exposición de Otero en Venecia, escribió: la obra se tornaba huidiza y concreta otras veces, con los cambios del tiempo y de la luz. Representaba una de las tendencias más importantes del arte venezolano actual, y podríamos afirmar que está incluida dentro del proceso de renovación del pensamiento estético del hombre contemporáneo. Otero hace un trabajo para la multitud, para el hombre de la calle. Concibe y realiza una obra para todos, emparentada con la naturaleza y que se levanta apuntando hacia el cielo infinito. Sirviendo de marco a la Iglesia de la Salute y a la de San Giorgio de Palladio, Abra Solar establece un nexo de unión entre dos épocas, un diálogo con las obras maestras del pasado, incorporándose a la tradición artística milenaria de Venecia. Jugando con el tiempo, con el sol y el viento, Abra Solar es una voz que habla en este siglo. Una vez terminada su experiencia de Venecia, Abra Solar cambia totalmente su ambientación al encontrar su sitio definitivo en Venezuela, la pequeña Venecia de los descubridores. Adquirida por el Metro de Caracas, fue colocada en la Plaza Venezuela, al término del Bosque de los Caobos. Desde allí, con sus aspas siempre inquietas por el viento y la brisa, brillando con el sol del trópico, quedará como un testimonio de que Venezuela sí creyó en las utopías de Alejandro Otero.